Amigos, saludos, bienvenidos al Salón de Guitarra. En el día de hoy estamos haciendo la canción El Cuarto de Tula con un ritmo de rasgueo de son cubano. Antes de ir al detalle de los acordes de la canción, voy a hacer un breve repaso del ritmo. Aunque aquellos que quieran una explicación detallada del ritmo, pasen entonces al video, en donde les voy a poner el link en el video. Si no, pues se los pongo en los comentarios, en donde les estoy explicando cómo tocar el son cubano en rasgueo. Tenemos tanto la parte 1 como la parte 2. Entiéndanse que tenemos dos videos tutoriales en donde les explicamos cómo tocar el rasgueo del son cubano. En el caso de hoy estamos haciendo el ritmo que explicamos en el segundo video, ¿ok? Voy a hacer un breve repaso del ritmo. Aquí tienen entonces la figura rítmica. El ritmo generalmente comienza en alzada en la última corchea de un compás de 2x4, tocando hacia abajo con el pulgar, así, 1, 2, 1, 2, 3, luego de eso viene un golpe, pa. Luego tocan 3 semicorcheas, arriba, abajo y arriba, con el índice, o sea que sería 1, 2, 1, 2, 3, luego de las 3 semicorcheas, un golpe, un apagado, que sería entonces este, esta X que está aquí, esta X que está aquí. Luego tocan arriba con el índice y luego abajo con el pulgar. Y esa es una corchea, ¿ok? Sería así. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Todos los cambios de acorde van a ser en esta última semicorchea. O sea que si yo cambio de la menor a mi, hago 1, 2, 1, 2, 3. Básicamente se va a hacer el ritmo. La única diferencia es que en esta canción en particular vamos a comenzar con el apagado en el tiempo 1. Solamente porque esta canción comienza de esa manera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. O sea, la melodía entra en el 1. Solamente pues por eso en esta canción, en vez de empezar, vamos a empezar en el apagado, en el 1, de esta manera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pero rápido cambiamos a mi séptima, ¿ok? Así que sería 1, 2, 1, 2, 3, 4. Después que hacemos esa entrada en el tiempo 1, el resto de la canción, cada vez que usted vaya a cambiar de acorde, estamos cambiando de manera sincopada, estamos cambiando medio tiempo antes del compás, ¿ok? Voy a mostrarle ahora los acordes de la canción. Bien, mis amigos, aquí tenemos entonces los acordes de la canción. Esta versión que yo estoy haciendo es un poco más corta que la original, pero no importa porque de todas maneras son los mismos acordes.
Si usted quiere hacer la versión original, simplemente va a repetir donde yo le voy a decir. La versión que estamos haciendo nosotros tiene aquí la introducción que se repite dos veces. Si se fija, tiene aquí un signo de repetir. ¿Okay? Esto sigue siendo parte de la introducción. Este segmento va dos veces. Aquí entra entonces el verso que va cuatro veces. Aquí viene entonces el precoro. Y esto es parte del precoro. Y este es el coro. ¿Okay? El coro se repite hasta que acabe la canción en nuestra versión. Hay otras versiones que después que usted termina el precoro en esta parte, simplemente la canción regresa acá, a la cabeza. Vuelve entonces a arriba. Pero pues por razones de tiempo, en este caso, pues la versión que estamos haciendo, que es instruccional, la estamos haciendo corta. ¿Okay?